Machu Picchu, ciudad sagrada de los incas. Legado de piedra oculto entre valles, montañas y nubes. Llegar hasta aquí es una suma de aventuras, esfuerzo y recompensas. Carreteras cortadas, huelga de campesinos. Polémicas discusiones acontecieron en medio del caos de árboles tumbados y fogatas al costado de la carretera. Los campesinos de la región del Cusco habían iniciado una huelga en contra de las permisivas leyes que protegen a las mineras, mientras éstas contaminan acuíferos y tierras de cultivo. Las carreteras hasta Machu Picchu permanecieron cerradas durante 48 horas, dándole así un golpe brillante a la gallina de los huevos de oro del Perú. San Andrés empuja con fuerza los montes andinos, una cordillera joven y frenética, tan bonita como peligrosa. Llegamos a estos montes en época de lluvias y derrumbes. Es normal que gigantes lenguas de barro interrumpan el camino a cada instante. No hay conductor que tema la lluvia, a la noche o a la nieve. Los lugareños, acostumbrados a lidiar con estas fuerzas de la naturaleza, poseen una temeraria combinación de osadía y pasión. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out. The world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling. Existen muchos caminos para llegar hasta Machu Picchu, dependiendo principalmente de tu condición física, pero altamente condicionados por cuánto hay en tu bolsillo. El destino más visitado del Perú y uno de los enclaves turísticos más importantes del mundo alcanza precios que se alejan de la realidad económica del Perú y de Sudamérica. Thank you.
del Inca y el viaje en tren desde el Cusco no son afrontables para viajeros de corto presupuesto. Pero nadie renuncia a llegar hasta Machu Picchu. Por eso las alternativas son varias y todas ellas altamente recomendables. Recién levantadito. ¿A qué hemos dormido hoy? Puesto que se ve. Atención, atención al paisaje. Y por allá está Machu Picchu, donde tenemos que ir. Duro el camino, igual merece la pena llegar hasta acá. Unas palabras, tío Adita, por favor. Venir a Perú. Y ahí se puede ver ya Machu Picchu. ¡Puto mosquito! Estamos solos, ¿eh? Estamos abandonando la subida escondida de los Incas, Machu Picchu. ¿Qué significa? Cerro viejo. El Machu Picchu es aquel cerro que tenéis allí. Ese de allí, ese cerro es el Machu Picchu.
Y como se construyó aquí, bajo ese cerro, le pusieron Machu Picchu. Y aquel cerro que tenéis allí atrás es el Huayna Picchu. ¿Qué significa cerro joven? Que significa cerro joven. Ahora nos vamos a dar un bañito en agua verdosa. Pero hasta aquí ha llegado el día.